con la policía estamos trabajando 24 horas y todos los días llevamos a cabo una reunión de seguimiento del trabajo de fiscales e investigadores. Nos asignamos tareas y esto nos permite asegurarle a los colombianos que vamos a conocer prontamente la identidad de los responsables. ¿Qué encontraron en los allanamientos, señor fiscal? No vamos a dar ningún tipo de información. ¿Qué similitud tiene este con los otros que ocurrieron en Bogotá? No, por ahora quedamos en el comunicado de ayer.